No way with me Blue play with me. Am apple in. Eh ah. blue play with me. Madre mía, como se nota que ha abierto el, el Minecraft, eh. Madre mía, loco.

Yeah. Hostia, esta novela que yo decía No cambiadita me han pegado aquí, ¿no? Ah, Metal Version No me gusta Leen por culo Esa puede ser que también me guste una puta mierda, ¿vale? A tomar por culo. Banana Brain, ¿no? Va, a ver, qué temazo, loco. Mira que lo sabía yo, tío. Ay, vamos a abrir esto, va, que ya me está, me está empezando a tocar el alma. Ah, sacamos esta puta mierda una puta vez, va. Puta hostia, puta, 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 puta. Vale. O sea, es, eh, YouTube es increíble, hermano. YouTube es, es un mundo aparte que hay de... Que hay que darle de comer aparte de YouTube, hermano Es que... Mira a ver si... ¿Qué quieres que os diga? ¿No? ¿Qué quieres que os diga? What do you want to say, yo, hermano? ¿Qué tú quieres que yo te diga, pavo? ¿Qué tú quieres que yo te diga? ¿De verdad yo te quiero que yo te diga? ¿No? Lo de, lo de... Es que es una locura, hermano Insane in the brain Insane in the brain Voy a llevar esto, ¿vale? Me voy a llevar esto

¿Qué hago en el pecho? Hermanos, ¿qué es para pegarle? Una hostia Ahora, ahora, ahora life. Ahora, Qué guapo, loco.

no pica, yo. No la pica, yo. Gumbled Barefla. me estás dando el calambre o Orejo encefálicamente hablando. Yo te traigo más la... Hostia, hostia, eh. ¡With me chunai! Vamos a hacer esto así, ¿vale? No quiero líos ¡Tiagero! Madre mía, eh! Ahora, no me veo una mierda, ¿vale? ¡Qué fansini, qué pollas! Que no veo nada, coño ¡Check it out! A ver, ahora ¡Manchi! Me pica It's Le jodan, ah, pues no It's so pet. ¡En la boquita, bebé! Vete, vete, fue, fue mí esto fuera Nano va de verdad en serio no me guardes esta mierda os lo pido en serio esto toma por culo Lo dejamos aquí. Y está fuera también. Fuera me refiero a aquí. Esto me lo quito de aquí y lo meto aquí en la arena. Tendría que ir a por más Fulker, ¿vale? Te voy a mentir. Mira. Stay with me tonight. Stay with me tonight. Voy a dejar esto aquí un momento. No, aquí. Y esto me lo dejo arriba todo. ¿Sabes? Me lo dejo aquí. Y voy a tener más fulkers. <laughs> Hermano. Yo intentando alcanzar un trabajo. ¡Me voy pavo! Con cuatro meses sobrará, ¿no? Thanks Bye Madre. Es Eso es lo que le importa, ¿sabes? Ey, hermano, ya, lo, 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 ya luego lo oigo, hermano, no lo puedo ir ahora. Vamos a escucharlo, luego eso lo tengo que escuchar, tío. ¡Hostia, pavo! Llevo mute 10 minutos Bueno, no pasa nada Total Lo que he dicho y nada es lo mismo, ¿sabes? Me he un eructo He dicho subnormalidades Está bien Justo cuando he dicho todo lo más importante Que va vale, no he hecho nada, no he hecho nada. Mierda Todo por no ir a por más piedra roja ¿Cómo, ¿Cómo quedaste ayer, pavo? ¿Ya tenemos campeón de Europa de Rocket Liger o no? Es chungo eso, eh, loco O sea, no te rayes No te rayes, es ¿eh? la primera vez que lo haces ¿No? No te rayes, hermano Ya habrá más tiempo y más de todo, ¿vale? Por eso te digo, no te rayes Que es que es lo más normal Habrá peña ahí ultra hiper mega puesta, ¿no? Así que ni te rayes no lo mismo tú que juegas cuando puedes, nano. Que habrá peña ahí que realmente jugará todos los días sin amigos. Mierda. ¿Sabes? Que no digo que sea malo no tener amigos. Pero que, hermano. Tú tienes vida, ¿sabes? Tú tienes exámenes. Tú tienes cosas cazadas, ¿sabes? bueno, bueno, Así que no te rayes, hermanito Había peña muy puesta, ¿no? ¿O qué? ¡Ah, que respire. ¡Loco! El puto bestia. Vale. Vamos aquí ya. Y ya tenemos hecho el bujero. Eh, yo no quiero estar. Yo no quiero llegar al punto de estar obsesionado del juego como la gente que lo juega. Hermano, me sabe mal, pero es que para llegar. A luchar contra esa peña tienes que estar así. Es que aunque tú te creas que no, es que es que es así. Es lo triste. ¿No te quieres dejar de mover? Gente que ya sabe todos los movimientos, gente que sabe porque está muy fricada. No se lo quede. Júgalo sin obsesionarte, todo lo mejor que puedas, y ya está. Ah, amigo, o te preparas un plan de acción que se llama: que es un plan de cada día probar una cosa nueva, cada día intentar llegar a comprenderla, buscar información de ella, o sea, estudiar. Llega un momento que tienes que estudiar. Y así mejorarás. O sea, no mejoras solamente en un juego. de forma natural, practicando. Llega un momento que no. Un momento que no. Se lo explicaba un pavo que jugaba a Counter Strike. Que dice: Por mucho que sepas disparar bien, llega un momento que tienes que aprenderte todo de memoria. Saberte todos los tiros. Eh, los tiros de las granadas. con precisión milimétrica. Tienes que saberte absolutamente todos los mapas. Las técnicas que están actualmente en el juego. ¿Qué es lo que más se lleva? ¿Qué es lo que más? ¡Una locura! Así que es lo que toca. Si te mola mucho el juego, hazte un plan de acción que no interfiera con ese estudio, ¿no? No ya está. Ahora te va a costar. Yo las voy aprendo, aprendiendo, pero no me da, no me da tiempo en mi vida. Es lo que tienen. Es que es lo que tienen. Eh, para llegar a ese nivel, a lo mejor tienes que elegir entre vivir o jugar al juego. Y hay mucha gente que juega al juego. Es lo malo. Lo que te. Ah, ah. Es lo malo que tiene. Pero que bueno, hermano. Que mucho ánimo, loco. A la primera no va a salir nada. Tranquilo. No sé qué decirte. Yo te diría que con el que más te divirtieras, porque ya que vas a tener que hacerlo mucho rato, por lo menos que te rías y te diviertas, que eso es un truco, eh. Para llegar a ser bueno, que te diviertas lo que haces. Si no. Va a ser duro, eh. We made it be down. Perdón. Más que nada porque es que si no Te veo cansándote del juego en dos días si, si eliges el que No me gusta, pero es que este es el mejor Pues a lo mejor o te coges O a lo mejor lo odias Es lo malo Es lo malo Oh, well, yo de No, young. I feel the right es que a lo mejor primero tienes que manejar uno para llegar a manejar el otro. A lo mejor, ¿sabes lo que decir? A lo mejor. No tienes por qué. ¿Cómo se dice? No tienes por qué tener que elegir. Pero a lo mejor ahora te tienes que de dedicar a uno. Y con el tiempo llegarás el otro. Piénsalo. Que a lo mejor ese es un buen plan, ¿eh? Y así no pierdes nada de lo que te gusta. No Movie, Every time, young, born. Bueno, lo que te, si quieres entrar me avisas, ¿vale? Que tenemos que agujerear hoy cosas. Pues entonces olvídate, en serio. Es que pa' qué? Es que lo que te. Si no te da nada más, como es el que dice... Ese ya cuando Cuando seas pro, que digo yo. Tú ahora lo que tienes que hacer es... Más vale que en vez de hacerlo bonito, lo hagas. ¿Sabes loco? Y luego ya lo harás bonito. ¿No o qué? Y luego... ¡Loco, qué susto me he pegado! Hermano, no me esperaba un puto Enderman ahí, te lo juro por su puta vida. Vale, entonces yo creo que con esto ya está. lo aquí. A vida de Rosen. Bueno, tenemos que tapar una mujer aquí. Esa mujer no se tapa porque sois la entrada a la otra granja, ¿vale? Sí. Eh, queda hacer el del ascensor. ¿Sabes? ¿Cómo que el gran bujero? No, si ya está todo hecho de la, de la granja. He visto varios vídeos. He visto varios vídeos donde explican hacer calaveras, ¿vale? Lo malo es que están todas con la mandíbula cerrada. Eso me da igual. Yo hago la mandíbula. Ahora, el tema. No están en. En el tamaño que yo quiero, lo más seguro. No están. Entonces, lo que voy a tener que hacer. Va a ser ponernos en creativo en un mundo. Hacer la calavera más grande. Sacarle el... Sacarle el... El template, no me acuerdo cómo se llama. ¿Vale? Sacarle el... Mierda, ¿vale? Sacarle para poder hacerlo, tío. No me sale con el programa, ¿vale? El... el ¿Cómo era? El esquemático, me cago en su puta madre, ¿verdad? Siempre se me olvida, loco. Sacarle la esquemática, meterlo aquí en este mundo, ponerlo con el esquemática y ver cómo queda. Vale, yo quiero que sean dos calaveras. Si puede ser que estuvieran en diagonal para abajo, que no sé si van a poder estar, sino rectas, con la mandíbula abierta y que caiga la lava de la boca. Eso me fliparía, por lo menos para la granja. Eso vamos a tener que hacerlo. Pero echame una mano para, para diseñar la calavera no puedes, tío. Tendrías que. Eso cuando hagamos ya los. Cuando hagamos la. El, cuando hagamos la decoración. ¿Sabes? Cuando nos pongamos aquí a hacer la decoración, sí, claro. Sin ningún problema. ¿Vale? Pero por ahora, el tema de decoración, no porque todavía. Eso hay que hacerlo en creativo, en un mundo aparte. En un mundo aparte no te puedes venir, ¿vale? Porque no tengo... O sea, no, no. es el, no es el servidor. No es cosa. No por otra cosa. Lo que hace falta hacer ese agujero de ascensor ¿Vale? Que también me esperaría yo Es que ahora me esperaría yo, loco ¿Por qué? Porque según hagamos las putas calaveras Pero bueno, podemos ponernos a hacer la granja, que eso también es necesario Porque necesito saber cuál es el espacio que tengo que O sea, la calavera, lo grande que tiene que ser ¿Sabes? O sea, la granja hay que hacerla Claro, claro, la granja es muy fácil de hacer ahora, ¿eh? A ver, ¿a qué me refiero con muy fácil de hacer? Tenemos que poner los portales, ¿vale? Los portales hay que hacerlos de tal manera que conforme pongamos bloque, habrá que poner bloque y carpet. Bloque, carpet, bloque, carpet, bloque, carpet. Al principio los portales no los vamos a abrir, o sea que llenaremos los portales por dentro de carpet. Para que no pone nada, ¿vale? ¿Qué más? Eh, la granja son varias partes, ¿no? La granja son... ¿Cómo decirlo? Es una zona de portales exterior, dos paredes de portales. Una zona en el medio donde se spawnean los bloques, los bloques, los mobs, ¿vale? Y alrededor, como una zona de dos o tres bloques más, como para darle más, más spawneo al tema, ¿vale? Una gilipollez, ¿vale? El tema es que en el momento pongamos los bloques. En el medio van a spawnear bichos, ¿vale? Van a ir a muerte ¿Vale? A muerte Ese es un problema Por eso hay que hacerlo todo de tal manera Que no... Que no ni Cristo Es que, de verdad Es que spawnean... Spawnean Blaze Spawnean esqueletons eh, Spaunea su puta madre ¿Vale? Es una locura Una vez tengamos los portales hechos, habría que conectarlos A ver si se conectan Y ahí es donde vendrá Eso es una faena, ¿vale? Conectarlos es una faena porque hay que ir Ya, pero si vamos haciéndolo bien No va a spawnear nada, chuletas No te preocupes por el escudo que tú lo tienes Me refiero que no va a spawnear nada si lo hacemos bien si lo hacemos paso a paso no va a spawnear nada. Vale, ¿qué más? A ver. Luego está la zona de los piglings. Que los piglings es hacer una construcción con cristal que no spawnea a nadie. Y con vía de metro, que una vez pongas la vía, dentro no va a spawnear nadie. Dentro del bloque, encima del bloque. Sería coger un piglin. Hacer lo que se metiera en una. O sea, sacar un peeling solo. Hacer lo que se, mea, que se meta en, una, en un minecart. Y enviar el minecart hasta donde corresponda. Romperle el minecart y que el link se quede allí ya. Para siempre de los jamás, jamás, jamás idos. Vale. Eso es fácil. Eso es fácil. Eso es fácil. Seamos realistas. Eso es fácil. Ahora. Otra movida. Ir a por perros. Dos perros. ¿Vale? Dos perros. Vamos a hacer un portal arriba. Alejado de la zona de, de, de spauneo de estas. Un portal arriba. Fuera. Para que en el mundo normal encontremos dos perros y los traigamos. Los tameemos. Los reproduzcamos. Y los metamos en el en el nether. Vamos que tengamos una mini granjita de perros en el nether, ¿vale? ¿Por qué yo? Cuéntame. ¿Por algo en especial? Eh, sí, claro. Pero es que date cuenta que los perros lo único que hacen es asustar a los... Asustan a los Wither Skeleton, eh. No hacen nada más, eh. Vale, esto ya está ¿Queda algún...? Ahí, vamos a eso. Ver, ver. Los tameo yo, no tengo ningún problema, pero... En el básico. Wow. I'm waiting for... Mierda. Wow. No, no, los perros están como para asustar. El perro está sentadito para asustar. Entonces el otro lo ve y hace coño, coño, y se va. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, Chulet Porque los Wither Ejércitos Le tienen miedo a los perros Porque como que los perros Comen huesos Es la broma ¿sabes? es, es una broma Esa es la verdadera Perfecto Mira, eso hay que quitarlo Vale, pues ahora te, te vienes conmigo Hacemos lo del portal Eh, si quieres entrar Eh, si no pasa nada De verdad, no pasa nada es sale mal, parece que estoy obligando yo a la peña Eso lo voy a tener que tapar eh, Hacemos el portal doméstico perros Los metemos aquí Hacemos una pequeñita granja de perros ¿Vale? ¡Wow! Uh -oh. ¿Qué más? Eh, con los perros arriba ahora, ahora nos metemos en el mundo del survival para que lo veas Y veas cuántos perros hacen falta Aunque creo que... Rompí un par de cosas con la granja, pero bueno, se puede mirar en un momento, ¿vale? I'm waking up. A mí lo que más me preocupa es el. Eh, la conexión de los portales. Si no podemos conectar todos los portales a uno, haremos dos caídas, ¿vale? Y si hacemos dos caídas. Eh, podemos incluso hacer variar un poquito la decoración de las, de las granjas, ¿vale? Y podemos incluso poner como dos calaveras mirando hacia abajo. No se verá mucho, ¿vale? Como un poco en diagonal o, o de lado o algo, y que de ahí caigan los Wither Skeleton. O sea, tenemos varias variaciones, ¿vale? Si, cae, si es una caída, ponemos las dos calaveras, una abajo, en plan. Y de la boca que caigan los Wither. Exacto, muy bien hecho tío. Eso me lo dijo el, yo no, yo no caí tío. Me lo dijo el, no te lo diré, el Aurigas, el Aurigas, el Don Aurigas. Así que lo haremos así, lo probaremos y si funciona, luego pues si, si funciona hermano, pues lo tenemos todo hecho. Si funciona. Hermano. Ay, vale. Quito esto. Más que nada para que no os en y Cristo, loco. ¿Sabes? Ese ahí me da igual, ¿vale? Me da igual ese bloque ahí. No importa. No se va a ver. ¿Qué más da? Pero ya que lo he visto, pues lo quito, ¿vale? Más lava, más lava. Más lava, más... Más magma block, vale. Ah, te dejo pasar, vale. Chuletas, tío, perdona. Dame un segundo y te dejo pasar. Quito la lava y así, tú y yo nos vamos a hacer un portal. Arriba, Chulet Y, Chulet Ah, lo que te he hecho. Voy a echarlo de. Voy a hacerlo de. Qué caca, nano. Qué caca, nano. No me apetece bien. No, a mí me gustaba que fuera un poquito hardcore. ¿Verdad? Chule. ¿Viste tu foto en el Discord, Loquete? A ver si la viste o no. Y la de Kika Perfecto Esto como para que los suscriptores que entran actualmente que lo vean, para que vean Está la peña que entra Eso quiero hacerlo para recuerdo, ¿vale? Ha entrado mucha más gente, pero no tengo fotos de esa gente Entonces es lo que hay, loco Eso, y he estado separando las Si te das cuenta, la parte de abajo del, del Discord pone ya Overworld Y están separados por. Hay muchos ca... Hay un canal creado por cada granja. Que tenemos. Ahí colgaremos fotitos. Y todo ese rollo. Para que la peña diga: Vamos a ver cómo van. O vamos a ver cómo están. ¿Sabes? No es un tour. Pero va a quedar bonito, creo yo. Claro. En cada uno de los canales de granjas. Lo que quiero. Lo que quiero hacer es. Pues poner todas las fotos. Para que la gente las vea. Comentar. Pues por ejemplo, si es la granja de slime. Esta granja ocupa tanto espacio. Tiene tantos portales. Produce tanto, produce en plan de lo que se. A mí me da igual. Pero, prefiero, si no es efectiva o muy eficiente, me da igual. Pero para que la gente lo sepa, ¿no? Que haya datos sobre la granja. Eso ahora va a costar. Eso es a lo que me refiero yo, que va a costar un poco. Pero luego, loco, eh, cada granja que hagamos habrá que ir un poco como actualizándolo. Y ya está. Y es que no va a haber ningún problema. Así que ahora, antes de empezar, tenemos que hacer una cosa. Ahora, cuando te deja a ti pasar. Me pongo con el pine y hacemos la decoración de la, de la granja porque es que tengo eh, tengo los pine de la decoración de varias granjas entonces va a estar guay ver los pine que nosotros hicimos a cómo ha quedado la granja eso va a molar. Say yes, say yes. We feel so good. Loquete, ya no hay nada ¿Qué te parece, hermano? Bueno, eso lo voy a quitar yo ahora, ¿vale? Pero <laughs> Chuletas Por fin, nano Perfecto, loquete Ahora te enseño lo de las calaveras Está bastante bien, eh Uno es un vídeo de YouTube que explica cómo hacerla Y otra es un par de fotos eh, De forma de, de píxel o sea, con bloques ¿Cómo están hechas las calaveras? No, va, no sirve como tutorial No, ninguno Pero sirve como... Como base sobre la cual hacer la calavera ¿Sabes a lo que me refiero? Aparte la calavera tiene algo muy guay Que es que la parte de aquí es un círculo El cráneo es un círculo Y luego va la expresión frontal Y la mandíbula O sea, es que eso es como cuando dibujas un... Un, un anime, ¿vale? Eso me lo podía hasta quedar. O sea que lo caemos ya en un círculo. ¡Ay! Vale, haremos un círculo. Y le pondremos lo, la cuenca de los ojos. Y a partir de ahí iremos para abajo, ¿sabes? Eso es mi idea. A ver si hay, un, si hay alguna... Un minecraft, más que me interesa. los minecart no, no Y estos bloques hay que eliminarlos. Por la sencilla razón. De que... Eh... bichos. sabes a lo que me refiero? Bloque visible. Me refiero a un bloque que se vea desde arriba. No me interesa. Este bloque me, me da igual. Porque ahí no puedo spawnear nada. Pero lo voy a quitar, ¿vale? Pero me molesta el bloque que se ve. ¿Ves? Estos blo ese bloque ahí spawnea cosas. Por eso puedes ver algún que otro eh, Enderman. Por eso puedes ver algún que otro Endermanga. Ah, lo que te estaba diciendo. Eh, estoy haciendo un billete. Espera que estoy mirando mi biblioteca. Que creo que tengo fotos de Calaveras con la boca abierta. Me gusta, loco. Perfecto, a tomar por culo eso <coughs> Vale. Me gusta... Este cabrón no estará sobre un bloque. Locos. No. Ahí hay un bloque más para adelante. Hermano, ya estás guapo, eh. Ah, vale, vale, yo qué sé, me sabía mal, yo qué sé. Pues nada, de eso que he hecho un billete. Bueno, he hecho un vídeo. He hecho el opening del vídeo, que yo creo que me ha quedado gracioso. Otra cosa es que lo veas y digas, eres retrasado. Que puedes decírmelo, ¿vale? Pero no me lo vas a decir, ¿vale? Para lo de... Para lo del de y loco. A ver que si hay suerte, tío. Mierda. Vale, vamos a quitar este que se ve. Sí, que ya os lo diré. Claro, claro, claro. Aparte, a mí me hace gracia, ¿sabes? Y si eso la peña, pues tiene suerte de que lo ve. Y aunque no llegue a ningún lado, pero si la peña lo ve y le hace gracia y le, y le apetece pasarse y le hace gracia al contenido, loco. También es una forma de publicidad, ¿no? ¿O qué? ¿No? ¿O qué? No lo veo bien. espérate a ver este espérate a ver este mira a este cabrón mira a este cabrón vale es que no es por él eh bueno también es por él pero es porque Está en un bloque de tierra y ahí sí que me va a ponear todo dios sabes que en verdad hasta que no si no llegara bueno pues es que no quiero tío no quiero hermano no quiero porque nuestra nuestra cómo se dice nuestra esfera de spawner sí que va a llegar hasta aquí, ¿sabes? Mierda Vale, ya lo vemos como unos putos locos, Lo vemos Hostia, creo que era una nube, loco, que si se me cae un huevo Digo, qué guapa las nubes, ¿no? Digo, si no hay nubes ¿Qué dices, chaval? ¿Cómo lo ves? No se ven, no se ven porque no se ven, pero se ven del estar, ¿eh? Voy a asegurarme, ¿vale? Para que matarlos loco o no pero da igual los pequeñitos no me sirven los pequeñitos no me sirven no me sirve porque no no caben se van Donde los tenemos que meter son demasiado pequeños así que me da igual pero mira aquí dos grandes eh mira aquí dos grandes eh uno con ballesta que no puede ser con ballesta porque se pone a disparar a la peña Pero bueno, los tenemos Vale, chulet Vale Ya te voy, ya te he dejado el lo que ya te voy a ir listeado, hermano voy puedes pasar cuando quieras oh, oh, oh. Ese es el que creo que tengo yo Ese es, este es uno de los que tengo yo, loquete ¿Sabes? Hostia, del, ese no lo sé Pásamelo, pásamelo Ahora dejamos... Eh, ya, ya te dejo pasar, ¿vale? Lo que te, voy a poner estos bloques ahí Que no por nada, ¿vale? Pero ya que vamos a pasar así un tiempo Hasta que hagamos la decoración Hasta que hagamos la granja y todo pues de, quiero dejarlo bien, tío. Me gusta loquete. ¿Qué te parece, tío? Es increíble. ¿eh? Menudo puto boquete, hermano. Vale, vamos a quitar esto. Este Qué susto. Chuleta. Yo lo veo brutal, ¿eh? No quites esta plataforma, ¿vale, Chulet? Esta plataforma no la quites. Y ya está. Con que tengas eso cuidado me sobra. Voy a poner aquí los dos minecarts que he cogido. Los dejo aquí. De moda 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 Vamos a activar el. El esto, ¿no? Loquete. Vamos a activar. Espérate, espérate. Vale, voy a coger unos bloques, ¿vale, chuletas? Voy a coger unos bloques. Voy a hacer. Voy a coger unos bloques y voy a coger unos bloques de esto. Espérate, espérate. Sí, bueno, vente conmigo si quieres, pero. Cojo unos bloques de esto yo. Ahora cojo unos bloques de esto. Simplemente para poder hacer una movida, ¿vale? Mientras, ¿vale? No, 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 no. Es venir aquí abajo. Hacer un. Pues poner un, un eslapo 2 en la zona de la granja. A la altura de la granja, digo. Y bajar el ascensor hasta la zona de la granja. Para poder subir y bajar a la zona de la granja. A ver, no va a ser el agujero final. O sea, no va a ser el ascensor final. Pero nos va a servir para bajar a la granja. ¿Vale? No sé qué te, qué, qué te parece. Es que prefiero esperarme lo que te, a, te, a que tengamos la decoración final. Para poner el ascensor bien. ¿Sabes? ponerlo en su puto sitio, el ascensor Aquí Para ponerlo en su puto sitio, el ascensor Caro, 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 caro Prefiero que hagamos las dos cabezas Porque, imagínate que hacemos ahora el agujero Y... Lo hacemos demasiado pegado a las cabezas A las, a las calaveras Va a dar asco, ¿verdad? ¿Sabes lo que quiero decir? Va a quedar demasiado feo sin embargo, si lo hacemos bien, a una altura bien, pues va, separado bien, distante, todo bien, pues puede quedar bastante chulo, tío. ¿No? Ahora hacemos un dibujo en paint, ¿vale? Creo que está bien. Vamos a hacer una. Así. Ahora ya hay que ir haciendo así. Espérate, vamos a quitar esto. Vamos a hacer así. Como en verdad, chuletas, a donde estás tú, no nos va a hacer falta que vayamos nunca más. No nos va a hacer falta. ¿Para qué queremos ir allí? ¿Sabes? No nos hace falta. Entonces, ahora hacemos una cosa. Ahora bajamos el, el ascensor para cogerte a ti, ¿vale? Y lo subimos hasta el medio y lo vamos a hacerlo bien, ¿vale? Va a quedar guay, va a quedar epicard. Vale, la plataforma es. Es así, ¿vale? Vale, es un bloque más. Me suda la pinga, ¿eh? eso no te voy a mentir. Hay que hacerlo desde la parte más inferior del cuadrado. Vale. Bien, ha quedado bien loquete. Así. Ahora ya podemos ir a un lado de la granja o a otro de la granja, ¿vale? Y aquí ponemos el ascensor bajando y a tomar por culo. Y ahora podemos venir hasta aquí ya, que es la granja. ¿Sabes? Tanto a un lado como a otro. Y ahora podemos hacer la granja bien. Incluso podemos poner ahí unos slabs y poner ahí nuestros bloques. Aunque, en verdad, no lo. No, no, no sería mejor, pero. Vale, ahora te bajo el ascensor, vale, chuletas. Te bajo, te recojo y, y hacemos la esto hasta aquí, ¿vale? vale. Everything is blue for me forever in the sky. ¿Ves? Todo lo que pongamos aquí, chulet, no va a importar porque está en slap. Hombre, si puede ser que no me dé a mí, me, la flecha es mejor. Cabrón. Que me tiras, ¿eh? Que me tiras. Alive, twice again. Love night. Vale. Entonces sería aquí... Vale, te he visto, te he visto, te he visto, mamón Y también me puedes avisar bucalmente, ¿eh? No te quiero mentir, pero me puedes avisar bucalmente hablando ¿eh? Entonces, aquí Habría que poner esto, ¿vale? Aquí vale, Ahí ponemos esto Estoy Que puto que es Así vale, así se coge por aquí, esto fuera, esto fuera, esto de aquí fuera. Y si vas a tener tiempo de estar aquí conmigo, no te preocupes, loco. Vas a tener mucho tiempo. Espero de hacer. Va, va, no, va a ser esto un lío, ya verás. Lío, 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 lo que se dice, ¿no? La punta de mi tipo. Bueno, de... es, otra, es otra cosa. Ahora, tiene que bajar hasta abajo. Entonces, esto de aquí: Uno, dos. Vamos a quitarlo. Toma menos esperar a que yo le ponga el ascensor al chaval, eh. Es que le puede. No, no te espero, no No te espero Ni que yo fuera tonto o algo Que también Vale, es está limpio eh, aquí, vale, muy bien Así Ahora Baja que nos bajamos Baja que nos bajamos, vente, ponte en el medio Ponte en el medio Ponte en el medio Ponte conmigo en el... Ah, vale Cuidado, cuidado, espera, 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 espera. ¿Para qué va a esperar? ¿Para qué va a esperar él? Hostia, me he quedado sin comida, eh. Quito esto Vale Vamos a poner esto aquí un momento Voy a poner aquí esto Voy a por Voy a por la Zulker a por la a por la Ender Chest Ahora vengo Y de paso me cojo comida, ¿vale? Tú tienes comida, ¿no? Pero en verdad... Vale, me llevo 40 chuletas. Tengo... Vale, me llevo esto. Luego me lo llevo todo, ¿vale? Pero primero me llevarnos esto. Como la comida. Me tiro, voy para allá. Chuletas, porfa. ¿Cómo te mola hacer el pardal? ¿Cómo te like hacer de pardal, Locket? Esto es inglés, ¿vale? O sea, esto es en inglés que yo... O sea, yo, yo encima que te estoy enseñando inglés. Aquí sería, ¿no? <laughs> ¡Qué payaso que es! No lo había visto en verdad. No lo había visto del todo. No lo había visto, ¿eh? No se ve mucho el eh, cabrón, eh. Ahora sacamos de aquí esto. Vale, un momento. Hasta luego, chuletas. Todo bien. ¿Qué pasa? ¿Aquí qué vamos a Todo guapo, loco. No se ve. Si se pudiera quitar el tajeo, no se ve. En serio, no te he visto al principio. ¿eh? No te he visto al principio. ¿eh? Está muy original, ¿eh? ¿Qué pasa? Aquí cago más. No se ve, ¿eh? En serio, ¿eh? Vale. Bueno, más que aquí. Esto tendría que estar... Aquí, ¿no? No se ve, loco. No se ve. Está muy guapo, ¿eh? Agónicamente guapo Kika, no digas eso, por favor Es muy guapo la skin, eh Vale, voy a subir arriba y te bajo el ascensor Kika, ¿has visto tu foto en el Discord? Ese soy yo intentando alcanzar mis sueños, ¿vale? O no llego o me paso Ese soy yo Todos los que entren tendrán ahí como el guiñito por, por entrar, ¿sabes? Muchas gracias por entrar. Y ya está todo acabado, Kika. Tonight. Ahora cuando tengamos... Ahora lo que vas a hacer, si no te importa, es entrar, Kika. Y vas a bajar. Y te vas a, a subir con el ascensor. ¿Vale? ¿Te parece bien, Kika? Y así ya no estás ahí A. ¿Ves? Oh, no he quitado la plataforma. Mira. Queda solo eso. Así que entra, te, te bajas de ahí, subes el ascensor como va, como va a subir ahora, chuletas, y nos vamos para allá. vale te voy, te voy dejando entrar vale vale light tonight chuletas ahora arriba hacemos el portal para que puedas pasar lo, lo único lo único que pasa aquí que es que no tengo nada que hacer ahora sabes ¿Qué iba a hacer yo ahora que digo? Ah, sí, ya lo sé. E incluso queréis que dejamos si la estación está de metro aquí, por lo que pueda pasar. ¡Era no! ¡Total! Son dos bloques de mierda. ¿Sabes? ¿No o qué? Sí, mister. Mira, chuleta ya no sé dónde está. ¿Vale? ¿Y Kika? Está entrando. Esto va así. Dame un segundo, Kicker, que te vas a pegar la hostia. Es aquí cuerda. Y esto lo ponemos aquí. Sí, yo creo que aquí se ve, ¿no? ah, ah. Si no, lo cambiamos de sitio. ¿Así? Y ahora que tengo esto, hacemos así Cap He visto el raro ahí, eh He visto chuletas aquí, ¡Ah, amigo, te ha puesto algo que te he visto, loco Te ha puesto algo que te he visto Has hecho algo que te he visto, chuletas. En serio, eh. Así, no window chuna. Y hermano, eh. Vamos a por Kika, vale. Espérate que venga Kika, vale. Eh, estás ahí arriba, Kika. Chuletas, ¿por dónde has bajado tú? Vamos a subir y que baje por ahí con nosotros. Ah, ha bajado con la barca. Espérate, dame la barca a mí si quieres y bajo con ella y se la doy. Kika, ¿no tenías una barca tú? ¿No tenías una barca, Kika? Espera. Tengo un atajo. Ah, vale. Espérate, espérate, que tiene barca, que tiene barca. Tírate, tírate. Tírate con la barca, Kika. Tírate. Pero métete en la barca, ¿eh? No te tires con la barca en la mano Que te veo El otro día lo hizo chuletas, loco Me quedé medio muerto cuando lo vi Dije, Lol". <coughs> Vamos a quitar esto aquí Vamos a... Vale, esos dos que ya están vacías, ¿vale? Las quito, me las quito, me las llevo. I come home, I come home tonight. Esto vamos a dejarlo aquí. Todo esto lo vamos a dejar aquí. Bueno, tampoco te raíes, ¿eh? <laughs> bueno, Tampoco te raves. Todo esto lo dejo aquí. Bueno, en verdad, esto del material, este material sí que me lo voy a llevar. Donde está la arena y esto sí que me lo voy a llevar. No puedo salir. Ahora voy, Kika. Que te falta un bloque, no te preocupes. Te falta un bloque o dos, no te preocupes. ¿Esto vamos a dejarlo así por ahora? Ahora voy, no te preocupes. O vaya chuleta, si no que vayas chuletas y te pongo un bloque y luego lo quitáis, eh. Pero luego me lo quitáis, cabrones. Aquí. Para venir aquí. No quiero que me ocupe más sitio esto, tío. Perfecto, Kika. Vámonos allí. Vámonos al ascensor. Y ya está acabado, Kika. ¿Qué te parece? He quitado toda la... Toda la magma blocker y todo. Mierda Pero sin la barca Vale Perfecto, pero sin la barca Kika ¿no ves? Aquí en medio ¿Qué pasa, Superwongua? Ah, En el medio, Kika Aquí en el medio. Mira, no. Mira las, mira las flechas. ¿Las ves salir las flechas de aquí? Es que a lo mejor tiene la niebla, loco. Anda para adelante, Kika. Anda para adelante. Para adelante, en diagonal ahí. Muy bien, muy bien. En diagonal, en diagonal. Un poco más hacia la izquierda. En diagonal, en diagonal, Kika, en diagonal. Hacia la izquierda un poco. Hacia la izquierda, hacia la izquierda. Y esa es a la derecha, a la izquierda. Muy bien. Sí, sigue por ahí, por ahí, por ahí. ¿Te acordás cuando éramos felices con tan poco? Hermano, yo siempre he tenido poco Mira, lleva chuletas De poco, pero... Pero me no he querido más O sea, perfecto, esto estado perfecto ¿Sabes lo que quiero decir yo? Chule. Eh, Kika, hija mía. Tú y caerte. Madre mía. Eh, romper todos los bloques, ¿sí, no puede, sí puede ser. Sí, vale, me gusta. Muy bien. Perfecto, Kika, perfecto. No hace falta que los cojas, es simplemente que los rompamos para que no se queden. Da igual que los cojas o no, eso da igual. Parece que tengo brimar, hijo mío. Parece que tengo brimar. Ya lo he roto, ya lo he roto. Kika por aquí. Kika por aquí. Por aquí, Kika. Por aquí, mira. Aquí. ¿Me ves? Aquí. Sube. Esperadme, eh. Me chuletas, no, no te pongas ahí. Ah, vale. Ponte un poco más para el medio, chuletas. Un poco más para el medio. Chuletas, un poco más para el medio, porfa. Bueno, Mientras no explotes. Es que si explotas, loco. ¡Me cago la puta! ¡Me he caído! Hola amigos, hola que pasamos, eh, que subimos, eh Esto es una locura, eh Esto es una locura, pavo Mame the man, is stronger. man is stronger. Perfecto, pavos ¡Eh, chuleta, es loco! Me ha quitado siete corazones, loco Que yo voy con pecho cabrón No voy con... Kika ya puede bajar. Kika ya puede bajar. Kika está cojona Ika perdida. Me ha No, pues Kika no baja. R accinado. Problemente. ¿Qué te parece? ¿Qué estás aquí? A ver, lo que voy a hacer es: Vamos a hacer un portal aquí afuera. ¿Vale? Para que vayáis al overworld a coger lobos. Y ya os apañáis. ¿Vale? Vamos a hacer un portal aquí. Aquí. Fuera del de esto. Veniros aquí. Más que nada, eh, ¿cómo se dice? Fuera del... Vale, aquí, aquí no, aquí está bien, aquí está bien. Que no tiene por qué pasar nada, pero ¿y si pasa, loco? Es que no quiero. O sea, me, me está diciendo que... Pues voy a por dos cosas y vendo, ¿vale? Chuletas, ¿tienes slaps? Que hayas cogido a lo salvaje Chuletas Vale Pues voy a por slaps en un momento, ¿vale? No, me estaría falta unos cuantos más Voy a por un momento Tardo un segundo, ¿vale? Bueno, tengo aquí, ¿eh? Tengo aquí, espérate, espérate Tengo aquí te falla la tensa Para que no os paune ni Cristo, oh, chavales. Es que no la estamos jugando, ¿eh? No sé dónde vais a salir, ¿eh? Ya os lo digo yo, ¿eh? No sé dónde vais a salir. Vale. Os eh, lo enciendo, ¿vale, gente? Os lo enciendo. Salir, porfa. Eh... Todo bien, loco. Así no va. Es con un... <laughs> espérate, Kika. Espérate que, que entre él. Espérate que entre él. Espérate que entre él. María, María. Ahora que te diga él dónde está. ¿Sabes? Desierto, perfecto. Eh, métete. Ya te puedes meter, Kika. Bueno, esto no es desierto, ¿no? Esto es la. Esto es la meseta. Esto es la meseta. Vale, pero ahora tenéis que buscarlos. Eh... Chuletas. Eh... Llévate a Kika. Vigilar los dos. Vale. Ir los dos juntos y buscarme lobos. Y traerlos. Vale, gente. Yo voy a hacer una cosa para poner... Para poner el ascensor. ¿Para que ¿Para bien? Necesito huesos. Vale, vale. Ahora voy a por huesos. Yo los llevo. Tranquilos. Tengo mil huesos, ¿vale? Voy a por huesos. Bajo el ascensor. Pongo un, una cosa para que el ascensor se baje hasta... Hasta el medio y no hasta abajo, ¿vale? Para que bajemos a la granja. Y ahí seguimos, ¿vale? Saquearla y todo ese rollo. Intentar no destruirlas, ¿vale? No las destruyáis. Porfa. Que nunca sabemos lo que podemos hacer con ellas, ¿sabes? Eso es lo bueno. Nunca sabemos si las podemos utilizar o no. Una para cada uno está muy bien, claro, pero no rayéis mucho. O sea, no la rompáis ni nada. Aquí no es. Ya estoy yendo con los huesos peña, ¿vale? I'm going with the bond Me hablo. Madre mía, hermano, no, no explotado de mi lager. <laughs> Chuleta, no, no destruyas la granja. O sea, la granja, ¿qué digo yo? No destruyáis las aldeas. Vale, porfa. Intentando cargaros la granja. Las granjas. Joder, loco. La... Estoy, estoy pollas, eh. La aldea. Con que no os carguéis las aldeas, me sobra. Porque es que luego no sabemos lo que podemos hacer con ellas. ¡Atención! Ya estoy aquí, gente. Ya tengo los huesos. ¿O venís o qué, peña? Ir al portal, peñita. Sí que hay dos aldeas, sí. Tres. Hay más aldeas, eh. Hay una que es la puta hostia de grande, eh. Hay una que es la puta hostia. Así que esa no la rompáis, por favor. ¿Vale? Hay una aldea del desierto que me encanta. A ver si podemos hacer algo ahí. Toma, loquete. Vamos a ver, a menos aquí. Toma. Eh... Pillar lobos, así os entretenéis un rato, ¿vale? Voy a hacer yo lo del ascensor. Eh, aparte, los lobos es necesario, es que es necesario. Y si encontráis lobos, los metéis en el portal, hacéis como un redil. <coughs> y los empezáis a, a duplicar, ¿vale? Para meterlos aquí en la granja. O si encontráis los lobos, acercarlos más al, al ascensor, ¿vale? Hay gatos. No gatos, no. <laughs> gatos, no. Gatos le por el culo. Gallo, te, ya tengo el mío y es precioso. No quiero más. Hay que despire. Vale, vamos a bajarnos aquí. <coughs> Mad intention. Vale. Flipas, ¿eh? El techo, es si me aburro mucho, lo quitaré. Y lo dejaré como el suelo. Pero me tendría que aburrir, ¿eh? O sea que no sé lo que decirte. Así, ah, me llevo esto. Me llevo esto. Bueno, me llevo dos más. Ya tomo por culo. Ah, y voy a por Slaps. Que soy gilipollas. No perdáis. Vale, por fin, chicos. Aunque chuleta sí que. En... Pero no creo que se pierda Kika, por fin. ¡Hola, menudo, menudo lagerback que me ha pegado! ¡Qué putada, nano! Y decía yo que estaba llegando muy bien. Yo le llamo Lagerback, pero no se llama así, ¿vale? Luego vengo por vosotros, ¿vale? No os rayéis. Le digo a los Sulkers: soy imbécil. Pero eso ya no es nada nuevo. Eso no es nada nuevo, o sea. ¿Cuánto te compraste? cuando te cambiamos con un radiocasete? No decías eso. Vale, aquí tiene que estar los bloques. Los bloques tiene que estar aquí la placa. La blague tiene que estar aquí la No, La placa tiene que estar aquí. Aquí ponemos los dos bloques. Blaque, plaque, bla, que, bla, que, blake. Aquí ponemos los pistones. Hay cinco aldeas, perfecto. No la rompáis, porfa. Yo puedo mover. Gente. Azulejo. Con pistón. Eso lo sabéis. Crueta, me cago en la hostia. No me has ayudado una puta mierda, cabrón. No, sí. Ahora tampoco ha fallado el chaval. ¿Sabes a lo que me refiero? Tampoco ha fallado. Es que hay que verlo así de esa manera. No ha tirado, pero no ha fallado. ¿Lo sabes o no, loquete? Perfecto. Eso es lo que yo quería saber. Pues vamos a por un par, ¿vale? Vamos a por un par. Eh, de paso voy a vaciarlo. Lo de aquí. Lo dejo arriba. Lo pongo abajo. Lo meto encima. Lo pongo aparte. Voy a por dos esos. Vale. Vale. Y nos vamos. Vale. ¿Y cuántos perros? Me cago en la puta Eh, con con, con un par no sobran, ¿no? Con un par me da igual, ¿no? O sea, con un par está de puta madre ¿Qué más dar? ¿Quién? Es que esto es para tirarlo. Lo siento, gente. Esto no lo quiero para nada. Vale. Qué malo, qué malo. Esto lo dejo aquí. Eh. Vale. Esto lo dejamos aquí, son cosas raras, básicas. Todo esto está vacío, ¿no? Sí. Lo pongo aquí arriba. Voy a por eso, tío, porque va a quedar muy guay. Porque vamos a poder parar la, el ascensor en segundo donde queramos, ¿vale? Eso me gusta la idea. Eso me gusta la idea. De poder parar el ascensor en una altura y luego a otra. ¿Qué más? Eh. y yeah. vale pero no luego no 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 hagas el imbécil loco te lo pido yo me fío de vosotros oh. qué malo qué malo no es qué malo qué malo no es qué malo ¿eh? Gracias, loco. Se agradece, ¿vale? ¡Hay que despiré! Me llevo dos mismos, me da igual. Me voy a probarlo aquí antes de irme a cualquier lado, vale. Bueno, en verdad, con esto y con esto me sobra, ¿no? ¿Qué? Ah, no, no, no. Lo puede mover, pero no atraer, hermano. Pues qué mierda. Pues entonces no me sirve. Pues qué mierda. Pues nada, si queremos que baje más para abajo lo lo haremos a mano lo quitaremos los bloques y punto, y ya bajará si no hay no un problema <coughs> a ver se puede hacer con una movida pero es un coñazo ya bueno eh, porque a lo mejor si me aburro luego eh, me pongo a hacerlo y lo hacemos Me lo imaginaré, a ver cómo lo podemos hacer. Vale, y lo haremos. Y hasta más por culo. Pero hoy no. vale le ponemos esto aquí na, 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 na. porque podemos hacer una movidilla lo no, puedo dejar aquí incluso Pero todavía no Vamos a quitar esto Vale <coughs> Vamos a subir ¡Ah! Que baje él? La, la. ¿Te das cuenta que? ¡Ahí qué coño hay! Ah, vale, aquí creo que lo que hay es lava entre la bedrock Y no se puede quitar. Pues no. Una polla como una piedra. Esto es. Mmm, illumination eater Lo que haremos será esto. ¿Qué, ¡Qué cabrón! Hay que poner ahí un slab Pero va a morir ahora, ¿no? No, no va a morir. Hay que poner ahí un slab ¿Acabáis de ver lo que yo? Acabé de ver Mira, no me quiero cabrear Bueno, por lo menos ya podemos subir y bajar hasta aquí, vale Podemos ponerle una seguridad, sabes a lo que me refiero Una seguridad de cuatro bloques ahí Que le dé al botón Y se me llena de slab Aunque bueno es cristal Voy a, hacer un, voy a hacer una cosa, ¿vale? Poner como unos bloques que hagan Y me pongan un... como una. Como un techito de Slap, ¿sabes? Chuleta, creo que Kika tiene perrete Bueno, abajo también hay que ponerlo, ¿no? Kika, vete para el nether Chuleta ya tiene, no te preocupes oh. Menuda hostia me ha dado Menuda hostia me ha dado el cabrón. Menuda hostia me ha dado el cabrón. ¿Sabes? Unos bloques que me pongan aquí así, como que hagan. se lo podíamos poner pero por ahora ya está hecho esto ¿eh? o sea tengo un, un el, el va, me callo pues gente ya tenemos esto preparado vale esto hay que ponerlo por aquí y ya se puede bajar a la granja gente ya se puede bajar vamos a traer aquí unos cuantos bloques Vamos a traer unas cuantas cositas para hacer la granja. ¿Por qué tan lejos? Porque sí, loco. Porque es que es lo mejor. Ya veréis por qué. The Powers and the Bats, hermano. ¿Eso qué es? Oh va a tener bebés, voy a tener bebés. Lo que también te digo, vamos a poner aquí iluminación, eh. Vamos a poner unos bloques de iluminación, eh. Que no tengo, pero... Arriba tiene que haber. <coughs> Vamos a poner arriba, aunque sea unos... Para que no me pone nada, ¿sabes? Uh -oh. Oh, cuánta luz, Dios mío! Oh, no, para! Tanta luz, no, por favor. Vale, ahora ya tenemos el ascensor que sube y baja hasta la zona de la gran jaja. ¿Vale? A veces hablo. Hay que darle comida a los perros, no me acuerdo, tío. Yo es que hace años que no hago eso. Lo digo porque creo que tengo un montón de, de carne. Tengo un montón de carne pudrida. Vale, lo he dejado arriba, ¿no? Los slabs, sí. Pues voy a por los slabs de arriba. Ah, 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 ah. Hermano, no paran de salir bichos aquí, tío. Me lo lleva, vale. Aquí tengo algunas que otras slabs. Esto lo voy a meter aquí dentro también. <coughs> Video fila show fair, Soy imbécil, pero me toca vaya. <coughs> Muy bien, chulet. Vale, pues estoy haciendo esto, ¿vale? Porque yo aquí quiero poder poner Esto ¿Vale? Y así Si no sale ni Peter, y aquí puedo tener las cosas, ¿sabes? <coughs> Vale, aquí puedo tener yo lo que yo quiera Y así no salen las cosas Ahora Andar de sí Andar de sí Me va a hacer falta mucha más obsidian Vale Ahora ya por Obsidian. Me falta cristal. Pues no sé. Uno 24, 25, ¿vale? Pero también ya te digo que no tantos, ¿eh? Aunque sean 25 sobran. Vale, ahora yo No, 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 24, 25, el resto los voy a matar. Poneros como queráis. Mano, ese cerdo de dónde ha salido. Ahora en serio, chuleta, no te pases haciendo, ¿vale? Porfa. Vale. Me voy para arriba, voy a buscar más... Eh, bueno, voy a traer arena. Bueno, voy a traer cristal. Voy a traer... Obsidiana, cristal. No sé qué más. Vale, de todas toda formas, lo miraremos, ¿vale? Cristal. Ah, habrá que, ver, habrá que bajar los bloques de. Eh, los bloques de. De fortaleza. Vale. Los bloques de fortaleza habrá que bajarlos. No te voy a mentir. <laughs> Flipas, ¿eh? la que tenemos aquí armada, eh. <risa> 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 Hermano. todo puesto, nano! En uno de los pasillos del chuletán, nano. Un arquero más puesto que yo, loco. Vale, vámonos. ¿Soy imbécil? ¡Hostia! A tomar por culo, que era... Por imbécil. Por intentar joderme. Joder, a veces hago de alguna forma, tío. Cristal azul tengo aquí. En verdad el cristal va a ser para construir, ¿vale? O sea, en verdad el cristal. Y para los perros también me haría falta un poquito de cristal. O sea, que me va a dar igual, está perfecto el cristal. Me puedo llevar este cristal. ¿Vale? me haría falta la, la esto que está aquí no esto esto que vamos a hacer un apaño primero esto lo quitamos aquí es que las, las barandillas no me hacen tanta falta, ¿vale? Por no decir, no me hacen falta Pero no las quiero tirar porque Nunca sabes cuándo te va a barandillear la vida ¿Vale? Entonces hacemos así Este, vamos a dejarlo aquí Para lo que pueda pasar Esto me lo llevo Vale, ya tengo tres de ¿eh? esto de aquí Me da miedo Chuletana, no Ah, bueno Que luego pueden salir bichos aquí, eh Esto, gente, hay que taparlo, eh Aquí arriba Porque pueden salir, eh, mobs ¿Sabes? Tengo, espérate Luego lo quito, vale, 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 vale Pero esto sí Vale Todo bloque en el nether Puede ser un problema, vale. No lo digo por nada. ¿eh? Así mejor, vale gente. Es que mejor. El pequeñito es el listo, el cabrón, ¿eh? Se ha ido corriendo la parte alta. ¿eh? El listo, el cabrón, ¿eh? The baseline. line. Vale, voy a por más material. Eh. Pero antes que nada, vamos a abrir aquí la granja. Young Yo le ayudo moralmente, ¿no? Si ya te veo. O sea, como tiene que ser, Kika. Que a ver si te crees que es chaval, ¿sabes? Toda ayuda eh, es good recibida. Vale, toda. Doing the right thing. ¿Qué me va a hacer falta? Vale. Me va a falta un bloque iluminador. También. Nos va a falta tierra, un bloque iluminador. Um, 7.445.513 putas antorchas, ¿vale? Dámela, pavo, dámela, dámela. 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 Gracias, loquete. ¡Joder! ¡Nueve enano! Eh, a estos aldeanos vamos a tener que ir a hacerles un chequeo, ¿eh? ¿Sabes? ¿Hermano? A ver si estos se están confabulando contra nosotros, ¿sabes? Perdón. Vale, nos haría falta los bloques de esos que ya los tengo. Bloque iluminador que ya lo tenemos ahí arriba. Aquí él, él utiliza brillongos, pero nosotros vamos a utilizarlo una la de la polla. Eh, sí, enteras, a lo mejor. bloque de cristal para mantener alejados a los a los perreles Y bloque de cristal para que no se me salgan los gling, Vale. Boobies comes stars. Vale. Eh, vamos a por todos los materiales. Ahora vengo. Y esto nos podemos hacerlo mañana, ¿vale, gente? Mañana hacemos full granja. Voy a por materiales, chicos. Ahora vengo. ¿Dónde tengo yo carbón, no? Bueno, pues podemos hacer carbón vegetal en cualquier momento. Vale, 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 se me ha ido la cabeza, tío. Hasta luego, chuletas. Esto me lo voy a llevar? ¿eh? vale. Lo sepáis, no me mareéis, vale. Me voy a llevar a la cama. Vamos a utilizarla. Vamos a ver si tenemos el de todo allí. Ahora voy, ahora voy lo que te. Voy a por los material, vengo. Y mañana cuando la más a entrar, full granja, vale. Y así mañana si me queréis ayudar con la granja... <coughs> ojalá estéis pronto si sí podéis, si os apetece. Y yo empezaré a hacer los portales y conectarlos, ¿vale? Que yo creo que va a ser lo más puto. Lo más pesado. O sea, es verdad, Kika. Eh, mucha suerte mañana, ¿vale? Tú ya lo sabes, ¿no? No te tengo que decir nada. ¿Qué más iba a hacer yo? A ver si tenemos algo de. Kika. Hostia, se sienta, no me acordaba. ¿Tú te acuerdas de dónde dejamos Kika? El. El carbón. Ni, ni, ni te acuerdas, ¿no? Que Kika, nada. ¿no? Mira, loco. Madre mía, si tenemos carbón. Eh, voy a pillar 17 de aquí y esto. Ah, carón, ya he eh, Vale, me callo, no digo nada. Ya, ya, ya. Lo estoy pillando, Kika. Gracias. Ah, también te digo yo. Que no sé con qué pico lo voy a picar, ¿vale? Porque con este pico no sirve. Vamos a poner esto aquí. Vamos a pillar un pico, vamos a hacernos un pico normal. Ahora, palitos aquí tengo que tener por cojones. Un pico de hierro, normal y corriente. O sea, vais a ensayar antes y todo. Madre mía, loco. Ese hombre necesita estar seguro de que lo hagáis bien, ¿eh? Joder. Dile, pues no haber estado malo, cabrón. ¿Sabes? Ah, no tengo ni idea, Kika. Yo que sé, no. Ni idea. Yo creo que lo hacía en plan por pegaros el último repaso antes del concierto. Digo, joder. si ¿sí es que necesitas estar seguro ese hombre. ¿Soy imbécil? Posiblemente. pilla hoyo el esto vale me gusta que can be hero. O sea que todo, cómo, 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 cómo está eso, Kika, ¿cómo? ¿Que los tienen que poder ver desde todas las gradas? ¿Cómo está eso? <laughs> ah, vale, vale, vale. Ver, lo he entendido, ah, lo he entendido al director <coughs> vale ya tengo muchas antorchas tengo esto esto tierra me haría falta que hay un montón de eso tengo un montón de tierra wither roses tengo de sobra aquí We can be... Va, tengo de todo, creo. ¿eh? Tenemos de todo, gente. Bloques brillantes, los tal... Tierra que tengo allí. Vale, vamos a por la tierra. Y vamos a... A dejarlo todo preparadito. Y mañana, pum, portales. Pum, conexión de portales. Cuando estén los portales conexionados... No sé por qué sale eso ahí. ¿Queda el 0-0? Mañana portales, coleccionado de portales. Si fueran bien los portales, yo me daría y os daría con un canto los dientes a vosotros. In the chemical. Wow, En verdad es que no lo quiero para nada esto, tío. Wow, lo que podemos hacer es guardaremos dos lobos antes, o sea, hay dos lobos que no los bajaremos. Por lo que pueda pasar, ¿sabes? Pues si necesitamos criar más, bajamos, te guardamos dos lobos. Vamos, va, vamos bajando lobos en función de los necesitemos. Y cuando veamos que nos falta más, pues los criamos y punto. Mm -hmm. Vale, tenemos una de grava. Que tenemos muy poca grava. Esto es vergonzosamente grabático. Y la grava vamos a dejar en su sitio, en teoría. Y vámonos. Loco. En The Magical. Wow. I'm waking up. Vale. Too much. Ya voy para allá, gente. Ya tengo todos los materiales, creo. ¿Vale? Creo, digo que creo porque cuando yo creo no me lo creo. Cuando me lo creo no me lo creo porque me lo creo creo, cre creyéndomelo. ¿Vale? Y lo de la decoración de, la de las cabezas, ¿vale? Que yo creo que va a ser lo más jodido. Lo haremos tranquilamente, haremos una calavera. Y luego con la mierda esa de, de los Echematic se le puede dar la vuelta a la cabeza, que es lo que yo quiero también. Y la podemos poner como queramos. Entonces, podemos hacerlo de poner una enfrentada a la otra, pero al revés. Enfrentada no, de espaldas. Y una debajo. Ha ido a ponerse la, la skin de perro. Es para matarlo. <laughs> míralo, míralo. ¡Ole! Dos cafés. Dos cafés. Madre mía. ha visto el café, Kika? ¿Has visto el café? ¿Cómo mola? Y una es Mejualda. ¿Has visto el café, Kika? Mira. Mira cómo mola. Está guapo, ¿eh? El oro da igual, pero sí, lo me lo guardo. Está mola el café, Kika, y me flipa, ¿eh? Lo guardo para lo que pueda pasar, los cafés, ¿vale? No vaya a ser que lo gastemos por hacer el tonto y luego lo necesitemos, ¿sabes? Aunque podemos hacer café cuando queramos. O sea, tengo oro para regalaros y para. Vamos. Hermano, que me ha soltado toda la puta equipación, loco. Mola más que las manzanas que veo yo. Ah, vale, es verdad, es porque tú tienes el, vale, 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 vale. Voy a ver si podemos sacar a la luz ya el el texture pack. No, qué gente. Aunque tiene fallos, sí le faltan cosas, pero por lo menos que lo podéis tener vosotros también. Gracias Kika por avisarme porque yo creía que lo estabas viendo. Vamos. Bloques iluminadores, me los, esto me lo voy a llevar. La piedra negra la voy a dejar arriba también. Eh, vale, vamos a hacer cosas, vale, vamos a hacer cosas. A ver, ahora Uno Así ¿Ah, Perfecto Cuestión. Vale. La piedra la dejo arriba. Eh, vale, voy a bajar más bloques de iluminadores. Iluminator block. Vamos a dejar esto aquí porque puede pasar. Y todo preparado para mañana, gente. Incluso vamos a dejar esto aquí porque si me tengo que tomar. Es que no. Me lo voy a guardar. Vale, vamos a subir. No, Dinto. Why don't it feel so cool? <laughs> Desaparecen las entidades por un segundo, loco Anywhere, girl Anywhere, girl Anywhere, girl Pues, gente, está de puta madre Ascensor ya baja hasta la granja Lo tenemos todo limpio No sé lo que deciros My question... Perfecto. Pum. Tres. Vale. Esto va a ir aquí. Vale. Para piedra negra. Por pues si hacemos algo de piedra negra. La grava la dejo aquí, aunque la grava me la me la llevaré a la zona de grava que hemos visto antes. Es, eh, no tengo bloques de esmeralda de aquí. No, mira, 16 bloques de netherite, hermano. Míralo y llora. Pues lo tengo todo preparado, peña. No me lo quiero poner ahora porque no lo quiero dejar a mitad. Vale, mañana quiero hacer la granja de golpe si podemos. O por lo menos la conexión de las granjas. La conexión de los portales. Todos los perrillos, eh. Todos los perreyes, eh. Míralos, qué bonitos. Ay, me he caído, me cago en su puta madre. Gente, pues lo vamos dejando por hoy cuando queráis. Vale. Ahora que ya podemos ir a ver la luz del día, a dejarlo en su sitio de las cosas. ¿Sabes? ¿Qué pasa, Perreyer? Bueno, haría que girar la cabeza más, ¿sabes? No se lo han puesto. Hostia, que hay hierro aquí. ¡Toma! ¿Has visto que saltada ha pegado? Por el. Por el. Por el piston, Kika, por el piston bolt. Ahora ya es como siempre. Ahora ya es como siempre. Al fondo, piston bolt y vuelta para casa. ¿Sabes? No, que nos vamos ya, chuletas. Que mañana lo seguimos, ¿vale? Lo tengo todo preparado para mañana, ¿vale? Tú déjate los perreyes ahí bien, bien, bien puestecicos Y mañana seguimos Ostras Lo que te quema el, Se te ve una línea negra en, el, en la ESO, ¿vale? Que lo sepas, ¿eh? Se te ve una línea negra en los brazos Para que lo sepas ¿Sabes? Si no te lo ves Miras mi directo, te lo ves Y en las manos también En las manos y en los brazos Llevas dos líneas negras Ah, vale. Lo digo porque ah, digo a lo mejor el chaval no lo sabe, ¿vale, Kika? ¿Has visto? El ascensor ya baja ahí abajo. Queda de puta madre. Está de puta madre lo que te. Me he caído aquí porque soy gilipollas. Cuando llegues a vista ¿vale, Kika? Ya está. Perfecto. Tiras para allá, eh. Eh, perritos chuletas. Tiras para allá. Perritos chuletas. <laughs> Qué payaso que es. ¡Vámonos! Mira, tiki 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 tiki. ¿Has visto los gas como se morían de fondo? Qué guapo, ¿no? Que se jodan los gas, loco Oh, my god Todo esto me lo tengo que separar bien Y todo bien Porque no tengo que. Ah, que estás hablando del arc. Es que lo que tiene es el arc, es una mierda, hermano. Esto es una pasada. Hostia, digo, Kika, no, es un Enderman. Quería bajar contigo. Hostia, que me que no puedo bajar. <laughs> Mira que hay como una cagarrutilla el chuleta, eh Vamos chuleta, nano, vamos. Oh my god. <laughs> Peñita, gracias por estar aquí conmigo Os lo agradezco mucho Vale Eh, no pegarse Chuleta, ¿Eh, Kika, que no te he pegado Coño, yo no te he pegado nada Menuda hostia me ha dado la Kika Y se queda igual Hasta luego, Kika Hasta luego, chuletas Muchas gracias por estar aquí, gente Me llevo una hostia de gratis, loco Summertime, summer. Sa, sa, summertime. Cuéntame, chuletas. Madre mía, tienes. Tienes un ojo movido para un lado. Está <laughs> loco, chuletas Gracias por entrar, loquete. No? Wait, listeamos. Removemos a Kika y removemos a. A. Chuletas también. Peñita. Era una, era una caricia de las que matan. Ah, no, no, no. Me, me llevo me una hostia que me, me queda igual. Gente, mañana granja de. de. de Wither. No quiero llorar, ¿vale? Así que si venís a darme fuerza, os lo agradeceré. Nos vemos mañana, gente. Un besito. Gracias por estar aquí. Sois los mejores. Os quiero.